Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Iniciamos el programa informándoles desde Pisco que ante el anuncio de donar 10 millones de dólares a Haití, los pobladores demandan invertir en su ciudad destruida por un terremoto ocurrido en el 2007. Los damnificados señalan que pese al tiempo transcurrido, aún viven en carpas y esteras. El presidente Alan García se comprometió a donar 10 millones de dólares para la reconstrucción de Haití en el marco de la reunión extraordinaria de la Unión Sudamericana de Naciones. En respuesta, pobladores pisqueños se mostraron en contra, dado que la ciudad, a casi 3 años del terremoto, permanece destruida. Todo está hecho un desastre todavía porque todavía ni siquiera está, no hemos levantado nada porque todavía estamos caídos. O sea, primero que haga lo suyo y de ahí ya que ayude a los demás. Está bien que ayudemos, pero primero el presidente debería levantar el Perú. Viendo cómo está el pueblo, o sea, el Perú, y que dé donaciones a otros países sabiendo que realmente nosotros necesitamos. Desde el terremoto estoy en una carpa todavía, y no solamente yo. ¿Qué le diría al presidente García? Pues que se ponga la mano al pecho y vea realmente a las personas de acá del Perú, de Pisco al menos, que necesitamos. En Pisco, colegios emblemáticos como José de San Martín y José de la Torre Ugarte se encuentran en fase de reconstrucción, pero el proceso es lento. Del 15 de agosto del 2007 a la fecha, cerca de 3 años llevamos ya y tenemos múltiples necesidades. Por ejemplo, en mi institución educativa, gracias al apoyo de los países cooperantes como Japón, hemos podido tener esta hermosa infraestructura antisísmica. Señor presidente, que se cumpla pues lo que se firmó en el año 2007 entre JICAS del Japón y el gobierno peruano para atender a nuestros niños. De igual forma, sistemas de tuberías de agua y desagüe que colapsaron durante el terremoto esperan por su rehabilitación. A menos en Pisco Playa, donde vivimos, no hay nada de avances, no hay nada. Miren acá cómo está la obra que han hecho de saneamiento. La han abandonado y ya tiene tiempo esto, y perjudicados somos nosotros. Todos estamos con los hermanos de Haití. Primero hay que ver, ¿no?, nuestra casa y luego ver al vecino, ¿no? A ello se suma que cientos de damnificados viven en chozas o carpas de madera, situación que perjudica sobre todo a niños y ancianos.